En mi ciudad Popayán, desde hace 450 años, se celebra la Semana Santa con una forma muy especial. Hoy voy a ir con mi abuelo a recorrer el camino religioso. Son 20 cuadras por donde pasan las procesiones y vamos a conocer sus iglesias. Miles de personas acompañan durante la Semana Santa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada iglesia en la ciudad es un punto de salida y llegada de ese recorrido en el que participan adultos mayores, hombres, mujeres, niños y niñas. Mi abuelo me ha contado que ese recorrido se hace formando una cruz latina. Bueno, Juancito, ¿sabes cómo se llama esta iglesia? Abuelo, es la iglesia de San Agustín. Mira sus dos torres. De esta iglesia sale la procesión del Martes Santo. Vamos para acá. ¿Y cuándo construyeron esta iglesia? No hay certeza en la fecha. Estaba construida en el siglo XVIII. Es una iglesia sin un estilo definido. Tiene tres naves, las laterales y la central. Mira, abuelo, es la águila bicéfala. La verdadera debe estar muy pesada. Yo la conozco y en el momento está resguardada en el Museo de Arte Religioso. Las paredes y arcos son de ladrillo cortado. Los pilares fueron construidos con piedra bogotana y sus basas en piedra gris. Es la iglesia de San José, también se conoce con el nombre de la compañía. Sus pilastras son de estilo jónico, tiene dos torres y una sacristía cuya pila bautismal llama mucho la atención. La iglesia de San Francisco es la más grande e imponente de Popayán. En su campanario se encuentra una de las campanas más grandes de Latinoamérica. ¿Es en piedra, abuelo? Sí, su fachada está tallada en piedra. Es la más interesante muestra de la arquitectura cuando Colombia se llamaba Nueva Granada. Esta iglesia es de estilo barroco. Es una iglesia de planta basilical, es decir, de tres naves. Thank you.
Hernancito, esta es la iglesia de Santo Domingo, la primera iglesia de teja que se construyó en Popayán, pero posteriormente fue destruida por un fuerte terremoto. Claro que todas las iglesias de Popayán han sufrido a causa de los terremotos. Está junto a la entrada principal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Tiene tres naves. Esta nave central o principal, con arcos en ladrillo, que descansan en una base también de ladrillo, y las naves laterales que rematan en una capilla. Observa el arco toral. Es el inicio del presbiterio. Y siguiendo por la calle Cuarta está la iglesia del Carmen. Mira el alero. Es una iglesia de una sola nave, tiene puertas gigantes de madera y retablos cubiertos en laminilla de oro. Pero abuelo, ¿por qué están tapados los altares? Porque se está restaurando. El terremoto de 1983 la dejó en muy mal estado. Juancito, esta es la sexta iglesia de nuestro recorrido. Observa su atrio, es en piedra. La iglesia de la ermita se cree fue una iglesia doctrinera. Es de estilo colonial y cumplió funciones de catedral. Tiene una sola nave y una capilla que se le construyó a principios del siglo XX. En su fachada la espadaña y puertas en madera son una obra de arte. Esta iglesia fue construida en el siglo XVI. Juancito, es la iglesia de la Encarnación, la ventana volada se llama el camarín, y las monjas observaban el acontecer del Popayán de 1600. Es una iglesia colonial que se encuentra unida al convento de la Encarnación, que fue el primer centro de educación para la mujer en Colombia, hoy Colegio Mayor del Cauca. Bueno, Juancito, entonces cómase su raspado y ahorita vamos a visitarla, es la última del recorrido. Gracias. Sí, señora, a la orden. En 1537 se celebró la primera misa en una humilde capilla ubicada en el sitio que hoy ocupa la catedral. Y en 1594 se comenzó a edificar esta iglesia de teja y ladrillo de tres naves y capilla. En el terremoto de 1983 quedó destruida y posteriormente el Papa Juan Pablo II
la visitó y oró por las víctimas de la tragedia. Amadísimos niños de Colombia, amáis a la Santísima Virgen. Es una catedral de estilo ecléctico con tendencia neoclásica. En la iglesia me siento protegido, le pido a Diosito y a la Virgen estar siempre con mi abuelo. Somos privilegiados, tenemos un gran patrimonio arquitectónico. Nuestras iglesias hacen parte de nuestra historia y son un patrimonio artístico y cultural de nuestra ciudad. Terminamos nuestro andar por el camino religioso de Popayán. Vamos a contarle a nuestra familia lo que hemos aprendido.